Bueno, yo creo que, y eso lo he dicho en otros escenarios, la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito se ha convertido, con el paso del tiempo, en probablemente uno de los referentes más importantes de arquitectura a nivel mundial. No solo es la Bienal de Venecia, no solo es la Bienal de Shanghái o la Trienal de Lisboa, sino que la Bienal de Quito se ha posicionado en una discusión que escapa a lo regional. El hecho de que ahora podamos tener participaciones de todas partes del mundo como para poder entrar en una discusión que no solamente nos corresponde a los latinoamericanos discutir, sino que obedece a todas las dinámicas de habitación, de cómo entendemos el equipamiento, de cómo entendemos el tema de la arquitectura como disciplina, me parece que está poniendo un énfasis importante en este evento y el que, pues, de alguna manera está viéndose reflejado en la calidad de tanto los eventos como los proyectos que se están sometiendo a concurso, pero también de la calidad de las discusiones que se están dando por parte de las universidades. A mí me parece que la discusión que se presentó desde cada una de las posturas de los participantes y las participantes en este conversatorio abrió una pauta importante en cuanto al objetivo de la arquitectura como un proceso cultural. Me parece que el hecho de que estemos reconociendo el cómo se está entendiendo el tema de la vivienda y que es un tema que probablemente tengamos que discutir mucho más en las escuelas de arquitectura de toda Latinoamérica, nos pone en una situación de a un aprendizaje continuo, porque finalmente estamos otra vez pensando en si la arquitectura como disciplina está sometida solamente al objeto construido, al objeto materializado, o a las dinámicas que se presentan alrededor de ello. Yo creo que el hecho de que pensemos en si lo individual o lo común es la pauta de relación para poder construir una sociedad mejor, me parece que ha quedado zanjada en este conversatorio, porque finalmente sabemos que nos debemos a los comunes, ¿no? A las relaciones entre nosotros y a cómo finalmente como sociedad pues también podemos aportar cosas que no escapan de la parte de los individuos, ¿no? Y pues ha sido una experiencia realmente gratificante porque hace 4 años tuve la oportunidad de participar como estudiante y ahora estoy como co-coordinadora con mis colegas. Entonces, considero una experiencia muy valiosa y creo que algunos de los aportes ha sido poder justamente transmitir esa experiencia previa y que ha sido un cambio total desde previo a la pandemia y ahora con todos los cambios que se han experimentado, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera es una forma de poder compartir como esta experiencia con los estudiantes ahora y poder pues analizar las obras de otros arquitectos y arquitectas. La única manera de poder entender la arquitectura es con historia. Sí, no. La arquitectura es un producto de la humanidad y tiene miles de años de existencia. Cuando uno en experiencia está dar clases de arquitectura, no podemos comenzar el proyecto sin proyectos. La arquitectura es precedente de la arquitectura. Sí. Entonces, mis maestros siempre decían, no te puedes inventar arquitectura ahora. Estamos, y además tenemos que entender el tiempo. El tiempo es una condición natural, tenemos gravedad, tiempo, ¿no? Esas son dos cosas fundamentales para los arquitectos. Están dándose un poco la vuelta a ver qué es finalmente la arquitectura, o sea, qué mismo estamos haciendo, qué... ¿Cuál es el deber ser, ¿no? Y para mí realmente me resulta lo más interesante de todo esto es siempre cuestionar el deber ser de las cosas y en este campo de la arquitectura, por ende de la ciudad. Entonces eso ha sido lo más chévere que de alguna forma estoy oliendo al rato de transcurrir cuando vas caminando por el pasillo y escuchas la conversación entre los chicos de aquí, entre los chicos de acá. Siento que ahí ya empiezan a haber estas dudas, ¿no? Eso. Por ejemplo, algo que me pareció fantástico es que una amiga me dice... Después de ahorita de esta conferencia, me dice, oye, pero tengo más dudas. Tengo más dudas, bueno, eso ya es el éxito. Si tuvieras respuestas y certezas, creo que sería un fracaso, ¿eh? Si tuvieras dudas, estamos bien.